Dice área del ínfimo del conjunto A igual a X perteneciente a R. Ah, no, es área del supremo. X perteneciente a R tal que X cuadrado menor que 2. Me piden el supremo. ¿Qué es un supremo? Dice acotado, cota, máximo, mínimo. Dice, si está acotado superiormente y A no es vacío, existe el supremo de A. Es la cota superior mínima de A. Cota superior mínima, decía, el número más grande al que puede llegar. Entonces voy a solucionar esta ecuación. Y si soluciono esta ecuación, ¿cuánto me da? ¿Sabes solucionar esta ecuación? Claro, x mayor que raíz de 2. No. No, espérate. Raíz de, es verdad, sí. Tú lo igualas a 2 y te da dos soluciones, más raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Vale? Y ahora haces una rayita y ves cuánto te vale más raíz de 2 y cuánto te vale menos raíz de 2. Por ejemplo, el 0 lo cumple, sí, pues 0 al cuadrado de 0, que es menos que raíz de 2. Entonces, el conjunto que estoy buscando es desde menos raíz de 2 abierto hasta más raíz de 2 abierto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la cota superior mínima? ¿Qué valor puede valer x como máximo? Que es todo lo Raíz de mismo. 2. Raíz de 2, exactamente. Pues sí, ¿no? Está aquí. ¿Qué? ¿Lo ha visto? ¿Lo está bien?